Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este espacio, como es costumbre, discutiremos algunos artículos que nos parecen de particular interés. El día de hoy no nos puede acompañar el doctor Sebastián Herrera, quien nos acompaña usualmente. El doctor Herrera es médico reumatólogo, profesor de la reumatología en el CES. Y es trabaja en Armédica y es además autor de las guías de Panlar. Nos acompaña hoy el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y adicionalmente a eso es el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana y en mi consulta privada. Y el día de hoy nos acompañan los fellows del Servicio de Reumatología y los residentes rotantes del Servicio de Reumatología de la Clínica Universitaria Bolivariana. El día de hoy va a exponer la doctora Diana Varela, quien es la fellow del servicio y que nos hará la discusión del artículo. Doctora Diana, bienvenida y tiene usted el micrófono. Gracias, profe. Entonces vamos a hablar del estudio AURA, que este es un estudio fase 2, un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, que está comparando la eficacia y la seguridad de la voclosporina con placebo para lograr la remisión en los pacientes con nefritis lúpica activa. Digamos que el problema de la nefritis lúpica es obviamente la dificultad para lograr las tasas de remisión. Y la remisión, si bien se ha definido a los 6 meses, digamos que puede ser un espectro variable, y estudios clásicos como el ESPREVA, que fue micofenolato versus ciclofosfamida para la inducción de nefritis, ha mostrado que un porcentaje de pacientes importante puede adquirir esa remisión. Una de las situaciones que han considerado ellos es que nosotros usualmente hacemos un ataque que es un ataque basado en las vías metabólicas, porque los linfocitos normalmente no tienen vía de salvamento, entonces depende mucho de la síntesis de novepurinas, y al depender de eso, la mayor parte de los antimetabolitos que nosotros usamos bloquean en algún punto esa síntesis de novo, lo que hace que el linfocito entre en un déficit de bases nitrogenadas y que tenga parte de sus efectos inmunomoduladores por eso. Pero los manejos con los calcineurínicos actúan sobre otra forma y es que van directamente a factores de transcripción, puntualmente a través de la vía de la calmodulina, la activación del NFAT, que es un factor de transcripción que es muy importante para la interleuquina 2, que es fundamental para los linfocitos. Entonces, desde hace algún tiempo se ha intentado unas vías que se llama la terapia multitarget o multiblanco o múltiple blanco, en la cual se supone que lo que estamos tratando de hacer es de hacer un bloqueo en varias partes de la inmunidad para lograr una mayor respuesta. Básicamente eso es como el kit del asunto, que es la situación básica en la que nos enfrentamos y sobre hecho se ha hablado mucho, principalmente en estudios asiáticos. Ahora sí, Anita, puedes continuar tú. Listo, entonces la introducción del artículo es que la nefritis lúpica es la manifestación de lupus que es más grave, puede causar un daño permanente e irreversible de riñón. En personas con nefritis lúpica, la terapia principal es prevenir el desarrollo de esa enfermedad renal y que se llegue a una enfermedad renal crónica establecida y a una enfermedad estadio 5 y a la muerte. Debido a que los resultados se acumulan lentamente, las remisiones renales completas y parciales a corto plazo son utilizadas para evaluar la eficacia y la atención estándar versus las nuevas terapias. Además de 6 a 12 meses del tratamiento, aproximadamente entre el 10 al 40% de los pacientes logran la remisión completa con las terapias que están en la actualidad. Estos resultados entonces requieren ser mucho más efectivos en las terapias para nefritis lúpica para evitar pues esta progresión a estadios más avanzados de enfermedad renal. Los inhibidores de calcineurina son usados para evitar el rechazo en los pacientes con trasplante renal, ya que esto bloquea las células T activas, como dice el doctor Miguel, para disminuir entonces la respuesta de estas células T. Se han hecho combinaciones de inhibidores de calcineurinas con agentes inmunosupresores en general y algunos medicamentos antiinflamatorios. Y esto ha demostrado o esto puede mejorar esa respuesta renal en los pacientes con nefritis lúpica, que este concepto
parte de ese régimen multi-taller, como dice el doctor. Bueno, el RCT más grande sobre estos medicamentos es un RCT chino, que es el inhibidor de calcineurina que utilizaron, fue el tacrolimus, junto con el micofenolato mofetil y los corticosteroides. Y se vio que inducía de una manera significativa una respuesta renal completa a los 6 meses comparado con ciclofosfamida más esteroides. Y hasta la fecha, la combinación de micofenolato más inhibidores de calcineurina no ha sido aplicado a otras etnias diferentes en la nefritis lúpica, pues al menos no tiene un RCT tan grande. La voclosporina es Doctora Diana, un... perdón, una pregunta. ¿Y a usted por qué le parece que las etnias pueden ser tan importantes en este caso en particular? porque puede ser un comportamiento diferente. Recordemos, por ejemplo, que en Europa la nefritis lúpica tiene una prevalencia del 30% y tiene una agresividad menor, mientras que en Latinoamérica llega a estar la prevalencia entre el 50 y el 60% y se ha descrito una mayor agresividad. Entonces, por eso es importante la influencia que tienen las razas en el comportamiento de la nefritis lúpica. Y de hecho, eso incluso puede se ve, por ejemplo, en lo que tú dijiste, en el Eurolupus, que fue un estudio de ciclofosfamida a bajas dosis que funciona bien en Europa, pero aquí en América no funciona tanto. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, las pruebas mostró que micofenolato le iba mejor en negros y en población mestiza. Y, por ejemplo, los asiáticos tienen una menor necesidad, un menor requerimiento de micofenolato. Entonces, en lupus sí la raza es absolutamente fundamental y eso hay que tenerlo muy presente cuando uno está leyendo estos estudios y lo que tú mencionabas previamente, que parte de las críticas que se le hacían a la terapia multitarget es que tenía mucha población asiática. Exacto. Bueno, la voclosporina es un inhibidor de calcineurina, entonces, de una nueva generación que lo que hizo fue una aproximación farmacodinámica, haciendo unas pequeñas variaciones y que pueda incluir otras enfermedades autoinmunes sistémicas, principalmente pulmonares y dermatológicas. Lo que hace es que la transformación de esta molécula es muy similar a la ciclosporina, pero tiene una modificación en el grupo funcional aminoácido 1 de la molécula. Y lo que hace esta modificación es cambiar la forma en la que la voclosporina se une a la calcineurina y hace que aumente esa potencia más o menos 4 veces en comparación con la ciclosporina. Y que esta modificación también cambia el perfil metabólico. Va a hacer que el metabolismo se aleje un poco del sitio del metabolismo de la ciclosporina, lo que hace que haya una eliminación mucho más rápida de los metabolitos. Y la combinación de aumentar la potencia y disminuir esa exposición a los metabolitos hace que tenga una mayor predicción en la farmacocinética y en la farmacodinamia, por lo cual este medicamento no requiere una monitorización de los niveles, que eso es algo que tiene una ventaja comparado con la ciclosporina. Y los estudios tanto clínicos como no clínicos de esta molécula mostró tener ventajas en comparación con la ciclosporina y el tacrolimus, teniendo con respecto a lo que es tolerabilidad y dosificación. Y lo que quería entonces mirar este estudio es cómo era el comportamiento de los pacientes con nefritis lúpica activa que tenían tratamiento con voclosporina más micofenolato mofetil y esteroides. Y se miró tanto altas dosis como bajas dosis para mirar una respuesta renal completa a la semana 24 y con ello evaluar seguridad, tolerancia, eficacia. Y cómo era su respuesta también en el tiempo, evaluándolo a las 48 semanas. ¿De ahí algo, profe, que decir? Pienso que quizás hay una cosa que es muy importante y es que, pues es una lástima que ahorita no nos esté acompañando el doctor Francisco, no lo veo por acá, pero una de las cosas que él tiene mucha experiencia en terapia múltiple de blanco, pero posiblemente una de las principales escollos, yo le quiero preguntar al doctor Carlos Jaime, ¿qué opina?
en la práctica clínica es el requerimiento de monitorización. Posiblemente un calcineurínico que no requiera monitorización y que tenga una mejoría en su perfil de toxicidad, ya solamente con eso, eso puede hacer replantear incluso la totalidad de la terapia multitarget. De acuerdo, pues de pronto aclarar que diferente a otros usos en medicina interna o en trasplantes de ciclosporina, donde sí se hace, pues se requiere una monitorización con niveles, pues en reumatología no es necesario. Uno, hay un axioma pues para el uso de ciclosporina que es el start slow, go slow. Uno empieza lento la dosis y va haciendo incrementos lentos, sobre todo mirando aumento de la creatinina o cambios en los electrolitos. Pero de todas maneras, hay que hacer una vigilancia estrecha, por lo menos las primeras 6 semanas, prácticamente cada 2 semanas uno tendría que estar chequeando esas variables. No necesitan los niveles, pero sí hay que hacer una monitorización continua y siempre será atractivo un calcineurínico que, digamos, sea mucho más fácil su manejo. Muy bien, profe. Entonces, en cuanto a los métodos del estudio, este es un estudio fase 2, multicéntrico, aleatorizado, prospectivo y controlado con placebo. Los participantes tenían entre 18 y 75 años y tenían que cumplir al menos 4 criterios ACR. Tenían que tener también una biopsia renal, clase 3, 4 o 5, o podía ser mixta. Y esta biopsia tenía que hacer en los últimos 6 meses del screening. Había una limitación con respecto a las biopsias renales y es que cada una fue leída en el centro y no hubo pues en el centro de diagnóstico y no hubo un centro local o un lector central para este tipo de biopsias. Los pacientes clase 3 y clase 4. Se evaluaban también cuál era la tasa de proteinuria y creatinuria. Esta tenía que ser mayor a 1,5 miligramos sobre miligramo en 2 muestras consecutivas y para la clase 5 era mayor o igual a 2 miligramos por miligramo. Se estimó la tasa de filtración glomerular por medio de la fórmula seca de EPI y esta no podía ser menor a 45 mililitros por minuto. Y todos aquellos que tenían un potasio mayor a 5,5 eran excluidos. Los pacientes no podían haber recibido terapia biológica en los últimos 3 meses ni ciclofosfamida en el último mes. Perfecto, entonces aquí muestra los medicamentos que venían recibiendo los pacientes. Esto fue dividido entonces en placebo, dosis bajas de voclosporina y dosis altas de voclosporina. Vemos que la mayoría venía recibiendo corticosteroides, aproximadamente el 60% venía recibiendo antimaláricos, micofenolato mofetil estaba alrededor del 40 al 48%, ciclofosfamida tenía una tasa muy similar, alrededor del 30 al 40%, azatioprina entre el 31 y el 44%, los biológicos era un menor porcentaje, entre el 4,5 y el 10%, metotrexato un porcentaje muy bajo también, inhibidores de calcineurina previos entre el 3,4% al 8% y otros inmunosupresores estaban entre el 9 al 16%. Listo. En cuanto al protocolo, los pacientes fueron aleatorizados en un diseño 2-2-1-1. Entre estos, los grupos eran voclosporina altas dosis, bajas dosis, placebo altas dosis y placebo bajas dosis. Eran estratificados por la biopsia renal, el uso de micofenolato y se hizo mediante un sistema interactivo de respuesta web. La adherencia al medicamento se estimó alrededor del 96,6%. Todos los pacientes recibieron al inicio 500 miligramos de metilprednisolona en el día 0 y en el día 1, es decir, 2 pulsos. Y luego se inició prednisolona en el día 2. La prednisolona se inició
con un esquema de 20 miligramos al día si tenía menos de 45 kilogramos y 25 kilogramos, 25 miligramos al día, perdón, si tenía más de 45 kilogramos. La dosis se fue disminuyendo hasta la semana 16, donde se logró que el 75% de los pacientes llegaran al 2.5%. Si el paciente tenía una falla que se definía como la necesidad de prednisona mayor a 10 miligramos por día por 3 días consecutivos o más de 7 días entre la semana 16 y 26, era documentado como una falla al tratamiento. Bueno, los pacientes que venían tomando micofenolato mofetil previamente, que tenían alrededor de 1 gramo al día, se incrementó a 2 gramos luego de la primera semana y se monitoreaba la tasa de filtración glomerular que no tuviera un cambio o una disminución del 30%. Si tenía este cambio, entonces se paraba el medicamento y se continuaba pues con otra vigilancia. También se vigiló la presión arterial, que no tuviera una presión arterial sistólica de mayor a 130 y una diastólica mayor a 80. El tamaño de la muestra fue calculada con el 20% de los pacientes que presentarían una remisión renal completa en el grupo control. Se hizo un análisis a dos colas con un alfa de 0.05 y un poder del 81%. Y se esperaba que en el grupo de voclosporina tuviera una remisión alrededor del 40%. Entonces, vemos en pantalla cómo se hicieron los grupos. Entonces, teníamos un brazo que era el grupo placebo, que ese grupo placebo se dividió entre bajas dosis y altas dosis. Recibía micofenolato 2 gramos al día más corticosteroides orales. El siguiente brazo era de voclosporina bajas dosis, tenía también todos los tres grupos, tenían micofenolato, 2 gramos día más corticosteroides orales. Bajas dosis se definió como 23.7 miligramos 2 veces al día y altas dosis como 39.5 miligramos 2 veces al día. Y esta es la forma en la que se hizo la pauta descendente de esteroides. En las primeras 2 semanas, 20 o 25 miligramos, como les dije, que se distribuyó de acuerdo a los kilogramos. Luego, a la segunda semana, de 15 a 20 miligramos, 4 semanas de 10 a 15 miligramos, 6 semanas, 10 miligramos, a la octava semana, 5 miligramos y a la semana 16 se llevaba a 2.5 miligramos. Con respecto al protocolo, a los métodos, ¿quieren anotar algo? Señorita, si a mí me parece Mantenga la bastante. dosis baja del grupo corticoides. Señores. Mire. No, no, dale, profe, tranquilo. Qué llamativo la dosis, la baja dosis del grupo corticoides que utilizaron. Yo pienso ahí dos cosas. Una, la dosis de esteroides es bajita, que yo creo que en el aspecto de que cada día estamos teniendo de tratar de bajar estudios es muy interesante y es una cosa pues que incluso hemos discutido con Diana extensamente. Y la otra cosa es que hay una cosa que es muy importante y es que nosotros no podemos hacer estudios de prednisolona. Nadie va a hacer un estudio de prednisolona hoy en día de nefritis de forma fácil. Entonces, digamos que esos nuevos cambios de prednisolona los tienen que hacer en otro tipo de estudios y esto posiblemente refleja esa tendencia. Y yo creo que la razón por la que pudieron usar esa dosis baja de esteroides tiene que ver también con la característica de los pacientes, que no podían estar tan enfermos desde el punto de vista renal, porque tenían una limitación de depuración y unas cositas adicionales. Pensaría uno que eso tiene algo que ver, y pensaría uno también que tiene que ver que eso también le quita un poquito de validez externa, porque restringe un poquito la población que es susceptible. Entonces, a mí realmente me parece que. Yo no sé, Diana, qué opine, que me parece que es interesante ese esquema de desmonte de los esteroides, que posiblemente esté extrapolado con el tipo de población que ellos seleccionaron, que tenía unas características puntuales que no podían estar tan enfermos, y que adicionalmente a eso, y que me parece a mí que eso pudiera limitar la validez externa. No sé, Diana, ¿tú qué opinas?
Profe, pues es que cada vez los estudios tienden a utilizar menos dosis de esteroides. Casi los últimos protocolos están utilizando menos de 30 miligramos al día. Entonces creo que es una tendencia a nivel mundial y un mensaje que están intentando dar de utilizar cada vez menos dosis y reevaluar cada día más eso de 1 miligramo, kilogramo día. Está reevaluado, porque en nefritis sí es después de los pulsos 30 miligramos. Las últimas guías de. Sí, señor. Bueno, entonces empecemos con los resultados. Ese estudio Benita, hija, fue ¿y usted qué opina de la diseñado validez entonces. externa? Pues primero hay que mirar si tiene validez interna. Y se mira, este estudio pues tiene una población que puede ser extrapolable a cualquier población. Además que no solamente es enfocado a una etnia, sino que incluye muchas etnias, que eso le da mucho valor a este estudio. Entonces yo creo que es extrapolable. Sí, ¿y usted qué tan fácil cree que va a ser encontrar un paciente con esas características? Profe, es que en nefritis lúpica tenemos tanta heterogeneidad que podemos encontrar todo tipo de pacientes. Pero usted en nuestro medio, en lo que usted lleva, aquí ha visto de pacientes, ¿cuántos pacientes creen que le van a llegar que no estén muy hipertensos, que estén con creatinina así como no tan enfermitas y todo eso? Generalmente los de no les va bien. El problema son los que han tenido múltiples recaídas, que han probado muchos esquemas y ya llegan en fases muy avanzadas. Ahí sí hay que mirar otro tipo de opciones. Profe Calajame, ¿usted qué opina? Es muy difícil, pues digamos que hay estudios también de caracterización de nuestra población donde la mayoría son formas proliferativas en la cual hay pues un claramente síndrome nefrítico o nefrótico con frecuencia de glomerulonefritis rápidamente progresiva. O sea, es una nefritis mucho más agresiva. Incluso pues también hay estudios locales. Tuve la oportunidad de participar en uno del Hospital Pablo Tuonuri, donde la tasa de remisión parcial, no completa siquiera, sino parcial a 12 meses, es menor del 50%. O sea, nuestra nefritis lúpica es una nefritis agresiva. Por eso la fase 3 de este estudio, que más adelante les voy a mostrar el abstract, el 30% de la población es de Latinoamérica, precisamente para disminuir esos sesgos que pueden tener las etnias. Y les fue muy bien. Pero ahí hay un problema, Dianita, y es que lo que yo le quiero decir es no tanto las etnias, sino que usted ha encontrado un paciente que tenga depuración más de 45, que no esté hipertenso. O sea, ese tipo de paciente, cogerlo usted en una nefritis en el hospital del día a día es difícil. Es el que, por eso yo pienso que el problema que tendría estos resultados, que obviamente son de un fase 2 y que todavía falta hacer más estudios, es encontrar ese paciente. Que un paciente que esté lo suficientemente enfermo para que se beneficie de voclosporina, pero lo suficientemente aliviado para que se beneficie de voclosporina, que es un poquito el dilema que tiene este medicamento, que parece que encontrar el momento justo para ponerlo en la historia natural de nuestros pacientes es lo difícil. Listo, profe. Entonces, este estudio se aleatorizó con 265 personas. Incluyó 79 centros en 20 países diferentes, incluido América, Europa y Asia. Y se hizo con un análisis de intención a tratar. 88 personas fueron asignadas entonces al grupo placebo, 44 dosis bajas y 44 dosis altas. 89 personas fueron asignadas al grupo de voclosporina, bajas dosis, como les decía, era 23,7 miligramos 2 veces al día, y 88 a altas dosis, que era 39,5 miligramos 2 veces al día. Entonces, las características de la población las vemos aquí en la tabla 1. Vemos que la mediana de la edad era de 33 años, pues alrededor de 30 años. Habían como
Es esperado para estos estudios una mayor población de mujeres que en hombres. Sin embargo, en voclosporina altas dosis tenía mucho menos, pues fue el grupo que menos hombres presentaba. Vemos que tenía una presencia tanto de la etnia blanca como negra, asiáticos, indios y otros. Tenían un menor porcentaje de latinoamericanos, que por eso se hizo un cambio para el estudio fase 3. El 15% alrededor eran hispánicos versus un 80-90% que eran los no hispánicos. El tiempo de diagnóstico fue entre 3 a 4 años y estaban representados tanto clase 3 o 4, que eran las que tenían una mayor prevalencia. La clase 5 estaba alrededor del 15%. La tasa de filtración glomerular, pues vemos que fue supremamente buena para ellos, estaba mayor al 90%. Tenía una proteinuria alrededor de 4.4 miligramos por sobre miligramo. El micofenolato había sido usado, como les mostré en la tabla anterior, alrededor del 30% de los pacientes. Y la dosis que venían recibiendo estaba alrededor de 1 gramo. Nos llamó algo más la atención de la tabla 1. Reportan proteinuria. Así es, profe. Tampoco, pues ahí en la tabla 1 mostraban que otros medicamentos estaban consumiendo los pacientes. Vemos que alrededor del 60% tenían un bloqueador de la renina, bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores, antimaláricos el 40%. Eran como lo más usual en ellos. Bueno, 70, pues, 70 pacientes, es decir, el 79.5% completaron las 48 semanas. ¿Te puedes subir un momentico la tabla? Yo una cosita que no percibí. La tabla 1, no, no esa, sino la tabla del estudio. Sí, señor. Ah, bueno, sí, pero está la proteinuria, Sí. muy alta. Bueno, como les dije, se habían aleatorizado 265 pacientes, 88 fueron para el grupo placebo, 89 para bajas dosis, 88 para altas dosis. De ahí fueron tratados el 100%, lo completó alrededor del 80% del grupo placebo, el 82% de bajas dosis y el 90% de altas dosis. Vemos aquí lo más llamativo fue que en las pérdidas pues fueron muy grandes del grupo placebo, del 20%, y el que sigue de los grupos de voclosporina, el que tuvo mayor retiro fue el grupo de bajas dosis, y de eso fue el 11% correspondido, eran por muerte. En cuanto al desenlace primario, la tasa de respuesta renal completa fue significativamente mayor en pacientes con bajas dosis de voclosporina que con placebo a la semana 24. Lo vemos aquí en la figura 2. Bajas dosis y altas dosis fueron superior al placebo en la semana 48 con una respuesta renal completa. Cuando vemos el porcentaje, alrededor del 49.4% de los pacientes con dosis bajas lograron esa respuesta renal completa y el 39.8% de los pacientes con dosis altas lograron esa respuesta. El OR era de 3.21 para dosis bajas con un intervalo de confianza
entre 1.68 y 6.16, y para altas dosis el OR fue de 2.1 con un intervalo de confianza entre 1.09 y 4.02. Estaba casi que muy cercano al 1 ese intervalo de confianza. El grupo comparador, que es el grupo placebo, logró una remisión en el 23.9%. Usando el análisis de Kaplan-Meier, la respuesta renal completa se logró más rápidamente en ambos grupos de voclosporina, con una mediana de tiempo a las 19 semanas para dosis bajas y para 23 semanas para altas dosis, pero no se pudo calcular para el grupo placebo. El tratamiento con voclosporina también se asoció con un tiempo más temprano y una remisión parcial, que la remisión parcial la habían definido como una disminución mayor al 50% de esa relación proteína-creatinuria y que no tuvieran medicamentos de rescate. Los datos de esto no fueron mostrados, no están tampoco en el suplemento. Adicionalmente, los pacientes tratados con voclosporina presentaron una disminución estadísticamente significativa en la tasa de proteinuria y un incremento en la albúmina. Y eso lo vemos acá. Vemos que la tasa proteína creatinina fue pues disminuyó significativamente tanto en altas dosis como bajas dosis, y que la albúmina aumentó también tanto en bajas dosis como altas dosis. Bueno, después de suspender voclosporina. De pronto, llamaría la atención, pues, que si en esa figurita, pues, en esa figura que muestra de la revisión renal completa, pues es una definición solo basada en proteinuria, pues, si tampoco es que el porcentaje es bajo, como máximo 48-50%. Sí, Está en la señor. columna. Ok. Pues ellos lo definieron como la disminución de la proteína menor a 500 miligramos día, o la relación menor a 0.5 miligramos sobre miligramo en dos muestras consecutivas, que la tasa de filtración glomerular fuera mayor a 60 o que no tuviera una disminución mayor al 20%. Así definieron ellos respuesta renal completa. Que no está tan lejano, pues, de lo que son la remisión completa en las guías, y que realmente no es una mala tasa de respuesta para un estudio en EFICHS, porque a pesar de que en la práctica clínica piensa que es un poquito más, yo creo que si nosotros fuéramos muy exigentes tendríamos valores así. No es un mal número, no me parece que sea un mal número, me parece que es un número estándar para un estudio de inducción. Pues ellos lo comparaban, era que en los estudios previos decía que había una remisión completa entre el 10 al 40%, y ellos lograron el 49.4%. O sea, estaban ligeramente por encima de lo esperado en los estudios anteriores. Bueno, y ellos suspenden la voclosporina a la semana 48 y notan que hay un pequeño incremento en la proteinuria que fue en todos los pacientes en general y lo siguieron hasta la semana 50, pero que realmente la diferencia entre voclosporina y grupo placebo permanecía significativamente diferente y que el Eso es efecto. una cosa interesante, porque uno esperaría que, perdón, que con los efectos de los calcineurínicos, que son de corta vida, tan pronto hubieran retirado los calcineurínicos y hubiera perdido esa ventaja, por lo menos en la proteinuria. Sí, señor. Bueno, y también pues el efecto de voclosporina en la respuesta renal completa, cuando fueron a mirar
variables como sexo, micofenolato, raza, región, edad y eso, no se encontró realmente una diferencia estadísticamente significativa. Acá vemos pues que había una tendencia a ir mejor en ciertos grupos, por ejemplo, en mujeres, en otras clases renales diferente a la clase 5, en los que no habían usado previamente micofenolato en raza blanca, en los pacientes que venían o viven en Europa y en pacientes mayores de 30 años. Pero muchas de esas variables pueden ser variables que sean covariantes, que estén relacionadas entre ellas, porque si usted vive en Europa, tiene más probabilidad de ser blanco y que su lúpulo le da un poquito más después de los 30, pensaría yo. Sí, puede haber una colinealidad ahí. A la semana 24, altas dosis, también vemos pues que había una tendencia de ciertos grupos que iban pues mejor para la voclosporina. También mostraba que los que no usaban previamente micofenolato, razas blancas, que vivían en Europa o que tenían mayores de 30 años. Para la semana 48 también había una tendencia muy similar. Bueno, aquí en la figura 4 vemos pues que los pacientes a la semana, tanto placebo, bajas dosis, altas dosis, semana 24, semana 48, los pacientes con placebo, el 82% permanecían con una respuesta completa, mientras que bajas dosis de voclosporina, el 100% de los pacientes mantenían una respuesta completa. Y de altas dosis, el 75% de los pacientes mantenían una respuesta completa, es decir, estaba por debajo del grupo placebo. Al que le fue mejor en este caso fue al grupo de bajas dosis de voclosporina. En cuanto a los indicadores serológicos de actividad del lupus, que ahí estaba incluido la anti-DNA y el complemento, se vio que mejoró en todos los grupos que fueron tratados, y eso estaba. Perdón, mientras que me abre la tabla. Otra cosa, Diana, es que ellos, por ejemplo, el resto de enfermedad la midieron con el SLEDAI y evidentemente el SLEDAI puede cambiar y puede reflejar actividad extrarrenal, pero también es empujado por compromiso renal. Y esa es otra de las cosas que me parece que como medicamento lo limita un poquito, que es que pues, ellos lo discuten un poquito en la discusión, pero es un medicamento que está muy, 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 muy dirigido específicamente a riñón. Sí, señor. Pues ellos midieron tanto el SLEDAI con los patrones de riñón como con los patrones extrarrenales. Yo hubiera querido tener un análisis en esas variables de confusión o colinearidad de la terapia adyuvante, porque un porcentaje importante recibían IECA, SARA2, estatinas, antihipertensivos en general. Sí, profe, pues uno espera varias cosas que podían ser confusoras, pero pues como es un estudio fase 2, muchas veces no publican todos los análisis que se hacen. En cuanto el anti-DNA, todos tenían una tendencia a mejorar en el tiempo. Se ve que tanto placebo, voclosporina, bajas dosis y altas dosis, pues va disminuyendo con respecto al inicio. Los que tenían un mejor resultado fue para voclosporina a la semana 24. Se muestra que más o menos el 7% del grupo placebo disminuye el anti-DNA. El 51% de los pacientes con bajas dosis y el 38% de los pacientes con altas dosis.
También el complemento, se ve que hay una mejoría de los niveles en el tiempo, tanto de C3 como de C4. Y con respecto al SLEDAI, como dice el profe, pues a la semana 48, más de la mitad de los pacientes del grupo placebo, el 53.4%, para ser exactos, tenían un score mayor a 100, a 6, perdón, comparados con el 29.2% de los pacientes de bajas dosis y el 40.9% de los pacientes de altas dosis, es decir, que le iba mejor al grupo de bajas dosis. Y la mejoría fue principalmente porque mejoró esos componentes renales. En cuanto a los componentes extrarrenales, fueron evaluados solos también en el grupo de voclosporina y tendía a tener una mejor rendimiento comparados con el grupo control, que eso estaba en esta figura, que creo que es lo que estaba diciendo el profe Miguel. Este es, profe, mire, aquí comparan todo lo no renal, el score del SLEDAI sin los parámetros renales y también tenía un cambio en el tiempo. Lo que decía, profe. Sí, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, obviamente este estudio quería ver a riñón, porque esa es la meta de ellos, y obviamente el SLEDAI tiene todos los problemas para la medición de actividad, porque es muy duro, es muy maniqueo de mejoró o no mejoró, y tiene todos esos problemas. El hecho es que, digamos que uno no logra una diferencia estadísticamente significativa, ahí restaría a ver si hay diferencia clínicamente significativa, y obviamente este no es el estudio para hacerlo, pero pues uno le preocupa es que voclosporina, pues le preocupa, no es una muy buena adición si aparece un nuevo medicamento para nefritis, pero cuando es un medicamento tan limitado para nefritis que requiere un paciente en tan particulares condiciones, eso puede limitar un poquito su aplicación en la práctica y realmente su impacto. Y lo otro es que el SLEDAI es una herramienta absolutamente susceptible a la manipulación. O sea, el hecho de separar ítems renales de no renales, eso no está estandarizado ni está validado. Uno se ve tentado para poder ver alguna diferencia. Lo único es la modificación del MEX SLEDAI, pero lo otro que uno haga es SLEDAI renal y no renal, es un análisis, pues, iniciativa de los investigadores, pero no está validado. Así es, profe. Pues ellos describen que a la semana 48 el grupo placebo tiene una disminución del 53% de ese SLEDAI extrarrenal, el 51% de los pacientes de bajas dosis y el 67% de los pacientes de altas dosis. Es decir, que en este análisis le iba mejor a los pacientes de altas dosis. Claro, pero ahí también hay una cosa, y es que usted dijo que mermaban complemento y mermaban DNA, por ejemplo, y el solo hecho de mermar complemento y DNA le puede variar a usted 2 puntos. Y teniendo en cuenta quiénes le da, y si bien va hasta 108, pero que raramente un paciente le pasa de 12 o de 16, 2 puntos en un extrarrenal puede ser una de complemento y DNA pueden tener impacto. Entonces, ahí es lo que uno dice, pues, pues que hay que tener mucho cuidado con las mediciones. Y hay que mirar cuando ya salgan otros estudios a ver qué más le ponen. Señor. Entonces, los eventos adversos y seguridad los colocan en la tabla 2 y 3, donde muestran que la mayoría de los eventos ocurrieron en las primeras 24 semanas del estudio. La incidencia de los eventos adversos está relacionada con el incremento o con las altas dosis. Los eventos adversos graves fueron observados en el grupo de bajas dosis de voclosporina. Más o menos el 28% del grupo de bajas dosis, el 25% del grupo de altas dosis y el 15.9% del grupo placebo presentaron esos eventos adversos graves. Los eventos más frecuentes fueron las infecciones seguidas por trastornos gastrointestinales y no había no se encontró un incremento sustancial o importante en las infecciones. Pues infecciones graves.
13 pacientes del estudio fallecieron y la mayoría de las muertes fue del grupo de bajas dosis con respecto al grupo de altas dosis. ¿Pero qué Cuando particularidad tenía eso de las bajas dosis, Diana? ellos hablan ahí es que en el momento de la aterización casi todos los que fallecieron, y lo vemos en este grupo, en esta tabla, que es donde muestra las causas de mortalidad, la mayoría eran de dos centros. De los Eran centros de la India. la mayoría eran de dos centros, que como recuerden que a la aterización fue 2211, esto podría ser de que ese bloque pues ocurriera más en esos sitios. Y eso es muy importante porque eso nos recalca una cosa en la investigación, y es que usted tiene que hacer investigación en centros que estén muy estandarizados y que sean muy eficientes. Porque es que la cantidad, o sea, que en un estudio fase 2 haya esa gran cantidad de pacientes que fallecen, eso es una bestialidad de pacientes que fallecieron. Pues en un estudio que no se espera que haya tanta mortalidad. Y si son dos centros de en particular en los que se genera la máxima mortalidad, le toca dos cosas: o censurar a los pacientes, como ya pasó en un estudio previo con un biosimilar de infliximab, que tuvieron que censurar incluso centros colombianos, un centro colombiano, si no estoy mal, o le toca a usted castigarse y le va mal a su medicamento, y su medicamento puede que no lo aprueben, y estamos hablando de que se va al traste todo el esfuerzo de una persona. Entonces uno sí le queda la duda si... Pues eso tocaría mirarlo con mucho cuidado en otros estudios, pero sí es muy peligroso a veces que si la mortalidad está en un centro, ese centro, si tuvo alguna dificultad porque le tocaron pacientes distintos por condiciones geopolíticas o por prácticas del centro, prácticamente puede tirar al traste la aprobación de un medicamento. Sí, así es. Estos fallecimientos pues se vieron principalmente en los primeros 2 meses. Vemos que en el grupo placebo falleció un paciente de accidente cerebrovascular. En el de dosis altas fallecieron dos pacientes con sepsis y embolismo pulmonar. Y acá donde hubo mayor mortalidad, que es el grupo de bajas dosis de voclosporina, tenían falla orgánica múltiple, taponamiento cardíaco, pericarditis por tuberculosis, neumonía. Entonces eran, y uno con hemorragia alveolar. Eso de la mortalidad fue, pues, de lo que más los preocupó durante el estudio. El resto de eventos adversos, en cuanto fue la disfunción renal, la hipercalemia, la diabetes y la presión arterial, que eran eventos ya conocidos por inhibidores de calcineurina, realmente no había mayor presentación en estos grupos. La tasa de filtración glomerular fue observada en los grupos, en los dos grupos de voclosporina durante el periodo de tratamiento, pero realmente no tenían mucho impacto. Pudo haber disminuido un poco, pero luego retornó a lo basal de los pacientes. Bueno, y solamente dos pacientes del grupo placebo, tres pacientes del grupo de bajas dosis y tres pacientes de altas dosis fueron retirados por tener un descenso mayor del 30% de la tasa de filtración glomerular. En cuanto a la presión arterial, permaneció estable en los tres grupos. El potasio también permaneció estable en los tres grupos. La diabetes fue reportado solo en un paciente del grupo placebo y en un paciente de bajas dosis. Y después de completar ese estudio, continuó evaluándose la seguridad de 3 a 6 meses y solamente fueron reportadas tres muertes en este tiempo. Y fue en el grupo placebo, no ocurrió ninguna muerte en el grupo de voclosporina. ¿Algo más que decir de los resultados? Yo creo que realmente ahí, porque la mortalidad le dieron pues en unos centros, porque, y están muy localizados en unos centros, y están muy seguros de que tuvo que ver algo el factor local, porque si no, con esa mortalidad yo creo que les hubiera dado incluso hasta para no ser un fase 3. Sí, pero ya les voy a mostrar los resultados presentados en la fase 3. Entonces, Al perfil de seguridad de ciclosporina, pues,
no reportan nada de alteración de la depuración de creatinina y de trastornos hidroelectrolíticos. Es que es interesante. No sé si escriben ahorita arriba hipertensión arterial. Sí, que la presión arterial en ellos permaneció bien, no hubo Ok. ninguna diferencia. Ok. Bueno, la discusión entonces ellos la inician que de 6 a 12 meses uno espera la respuesta renal completa. En los estudios previos de Asprevia fue de 8.6% en el estudio donde comparó micofenolato versus ciclofosfamida en la inducción, que en los pacientes del estudio de rituximab fue alrededor del 22% y con 3 gramos de micofenolato al día. Dicen que los datos son consistentes con el estudio de inducción de tacrolimus más micofenolato y esteroides versus ciclofosfamida más corticosteroides, que este estudio es el primero en que demuestra que hay una efectividad mayor a los estudios previos y que además es en varias etnias. Bueno, y que estos resultados deben ser confirmados luego en pacientes con raza negra e hispana, como habíamos hablado antes, porque ellos tienen ya reportado una menor respuesta a los tratamientos. Según los datos, los pacientes a la semana 24, 7.5 pacientes a la semana 24 y 3.9 pacientes a la semana 48 necesitan ser tratados con voclosporina para que un paciente tenga una remisión renal completa. Realmente el NNT es bueno si hablamos de 7 y de 4. Pero esto cambia en la clase 5, que realmente no muestra que tenga una mejora, que esto fue un hallazgo inesperado de este estudio en comparación con la... No solamente inesperado, sino contradictorio. Sí, con el estudio multitarget. Es muy interesante lo del NNT. ¿Cuál es el problema? Ahí sí tendríamos, como decías tú la vez pasada, que correlacionar el NNT con el NNH. Entonces, ¿cuántos? Porque con una mortalidad elevada, si esos números se mantienen, habría que mirar cuántos hay que tratar para lograr una remisión completa, cuántos hay que tratar para un efecto adverso grave. ¿Y cuánto habría que tratar para una muerte? Y ahí sí sacar el dato de si sí justifica o no justifica ingresarlo. Me parece que en este medicamento es muy importante lo que tú nos mencionaste en el club pasado. Sí, que ahí sí hay que hacer el cálculo para ver si vale la pena o no. En cuanto a eventos adversos, pues realmente los eventos adversos pues no eran muy grandes esperados con el grupo placebo. La mortalidad fue de 4.9%, según ellos es muy similar a los estudios recientes de nefritis lúpica y que esto es consistente con la gravedad de la enfermedad y el uso de inmunosupresores. El número de muertes fue mayor en el grupo de voclosporina, como habíamos dicho, que es difícil explicar, pero que probablemente va mucho más allá del uso de voclosporina al tratamiento. Hay que mirar pues qué pasó en estos centros y que puede mejorar para unos futuros estudios. La dosis de los esteroides fueron con un descenso rápido que iniciaron a 0.4 miligramos kilogramo día y para lograr alcanzar 2.5 miligramos día. Y es que los corticosteroides, como decíamos, cada vez se preocupa más ese uso a altas dosis y tiempos prolongados. Entonces, cada vez hay mayor evidencia sobre el uso de menores dosis de esteroides. Aún quedan muchas preguntas por resolver, como cuánto es la duración óptima del tratamiento, qué hacer durante una recaída en estos pacientes con tratamiento multitarget y cómo se va a hacer el seguimiento entonces de esto. Eso es básicamente lo que se centra en la discusión. No sé si quieran agregar algo más. La otra también que queda ahí es cuándo repetir la biopsia renal, porque muchos
O ellos hablan que hay muchos estudios que muestran que tienen una buena respuesta clínica, pero al hacer la biopsia renal persiste con una actividad en el tejido. Entonces, planteaban para la fase 3 si algunos pacientes permitían hacer una biopsia renal de seguimiento a ver si realmente la respuesta clínica iba acorde con la respuesta histológica. Yo creo que por esa pregunta para un plan de práctica clínica no es pertinente. Yo pensaría que de pronto alguna vez lo escuché, no sé cuál de los profes del clinic, pero uno decían que ellos lo consideraban era para el desmonte total, o sea, para el quitar todo, todo, absolutamente todo, que el paciente estuviera en remisión histológica. Yo creo que la práctica diaria eso no es una cosa muy práctica. Sí, este es el estudio fase 3 presentado ahorita en el Congreso del 2020, donde de entrada hacen ya entonces solamente con dosis bajas de voclosporina. Ellos hicieron pues hoy todo el esfuerzo posible para incluir pacientes latinos. Incluyeron 357 pacientes y el 33% de esos pacientes eran latinos. Tuvieron un porcentaje de respuesta del 40.8% de voclosporina a las 52 semanas. Cuando compararon entre latinos y no latinos, el 38.6% de los latinos tenían una respuesta versus el 41.8% que tenían respuestas de otras etnias. Para ellos la infección fue el reporte más común y que en este estudio que tenía incluso un mayor tamaño de la muestra, realmente no tenían o no volvieron a encontrar ese porcentaje de mortalidad. Solamente un paciente del grupo de voclosporina falleció versus cinco pacientes del grupo control. Que eso es lo que puede dar un poquito más de tranquilidad en lo que espera que muestre este estudio fase 3. Digo que el resumen, ya no podemos decir que voclosporina como medicamento es interesante porque da unas ventajas farmacológicas sobre otros anticalcinogénicos. Que altas dosis y bajas dosis son equivalentes, por lo menos en el estudio que revisamos, tanto en efectividad como en efectos adversos, lo cual no habla muy bien de las bajas dosis en el estudio. Obviamente el abstract que se presentó en el Aurora nos puede dar otras luces, pero pues por ahora lo que vimos en este artículo es eso. Que dio una respuesta para bajar, mostrando una mayor efectividad en el grupo 4, que muestra una ventaja de como medicamento sobre otros anticalcinurínicos en este estudio por una respuesta sostenida en el tiempo que los otros no obtienen, que tiene más un efecto de maquillaje y que introdujeron un esquema de esteroides distinto que mostró también que era un medicamento bueno. Problemas, primero el perfil de eventos adversos que hay que correlacionar, que nos refuerza la importancia de que los centros sean centros de alta calidad y que no vayan a tener esas variabilidades que pueden tirar al traste con la aprobación de un medicamento. Y la otra cosa es que el paciente con la validez externa es un paciente que requiere estar muy enfermo, pero a la vez muy aliviado, lo suficiente para que se pueda empezar el medicamento, que no pareciera ser tan fácil de encontrar ese paciente en la práctica clínica usual de nuestros pacientes. No sé si el doctor Carlos Jaime quiere decir algo más al respecto como para finalizar ya el club de revistas. Siempre diría que siempre en nefritis lúpica, digamos que el problema de los calcineurínicos es que en general son pues, la efectividad, hay indicaciones muy claras, mujeres en embarazo, o una nefritis clase 5 que sea refractaria a micofenolato y esteroides, y creo que la principal necesidad insatisfecha es lograr una mejor remisión parcial y completa, que de pronto pues en este medicamento hay un porcentaje que se aumenta un poco, pero también me preocupa la validez externa. Creo que es interesante desde el punto de vista de seguridad, el fase 3 tranquiliza de mortalidad, pero aún sigue siendo esa necesidad insatisfecha en nefritis lúpica de lograr mejores respuestas parciales y completas a largo plazo. Muy bien, a la doctora Diana, muchas gracias por la presentación. Este es un artículo que fue complejo, con muchos datos adicionales, y le agradecemos particularmente todo el esfuerzo porque es un artículo que es pesadito de presentar. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el artículo. Les agradecemos a todos la asistencia y los esperamos el próximo miércoles para otro artículo. Solo nos queda decir gracias totales.